el ciudadano John Carlos López Goicochea ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por una supuesta infracción constitucional. Casualmente, la denuncia se da tras formalizarse la acusación contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta denuncia constitucional señala que el fiscal de la Nación cometió una infracción del artículo 117 de la Constitución. Este subcapítulo dice que el presidente de la República no puede ser acusado por delitos comunes o complejos mientras está en el poder. Además de la infracción constitucional, el ciudadano considera que el titular del Ministerio Público cometió prevaricato. Las denuncias constitucionales que sigan su rumbo, pero no pensemos en pedir siempre todo desde la judicialización. Yo creo que tenemos que reflexionar todos los peruanos para cuidar lo que significa nuestra democracia y más bien ustedes que son jóvenes poder trabajar. Respecto a la... Mañana empieza a subir la popularidad. Yo creo que estamos cerca de la posibilidad de revertir esta situación porque tenemos un rumbo claro y estamos trabajando. Estamos trabajando con todos los grupos sociales. Donde yo voy, soy bien recibido. Me sorprende esos resultados en esas encuestas. Creo que hay un acoso sistemático desde que ella llegó porque no estamos comprendiendo la importancia desde nuestra sociedad. Hay muchos prejuicios contra la mujer, lamentablemente. Dina debe estar desesperada, pero sus delitos la persiguen. Tras el escándalo Rolex, el huayqui Wilfredo Skorima ha ido quitando cuerpo poco a poco, al punto de asegurar que haría una marcha a Lima contra su engreída Dina Ercilla para pedirle más presupuesto. Aún así, parece que en el Congreso le han tirado ojo al gobernador Ayacuchano y quieren llevarlo hasta el hemicirco. Desde la Comisión de Fiscalización exigieron que la mesa directiva cite de grado o fuerza al multimillonario de los casinos. Y es que Cabello de Ángel ha dejado tirando cintura a los otorongos hasta en 3 oportunidades, todas ellas por el caso Rolex. Además, la única vez que el huayqui fue a declararse la pasó guardando silencio por recomendación de su abogado. Han llamado a toda la población a que reclamen, no solo al gobierno regional de Ayacucho, a sus autoridades locales, también al gobierno central por sus demandas de este gran sueño. El tío se las sabe todas. Dina Boluarte le hace mérito a todas las caricaturas que a diario salen de ella, demostrando su desdén para responder a la prensa. Resulta que durante el gran simulacro nacional que se llevó a cabo este 31 de mayo, un grupo de periodistas fue literalmente encerrado por la seguridad de la presidenta para que ella se libre de las preguntas incómodas que no quiere responder por nada del mundo y pueda posar para las fotos tranquila. Como siempre, en las últimas semanas, a los medios de comunicación se nos acorrala, se nos lleva a un lado. En esta ocasión estamos en una sala en la que a través de un vidrio, una ventana, vamos a poder tener simplemente la imagen de la presidenta. Anteriormente, en la sala de crisis, donde también estuvo, solamente se permitió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos. Los reporteros no pudimos ingresar, se nos llevó a un lado, anulando así cualquier posibilidad de hacerle preguntas o tener declaraciones de la presidenta. Quizás después sería bueno regresar a esta sala. Yo no recuerdo haber hecho una cobertura con un presidente que nos encierren en un ambiente. Solo recuerdo que eso, por ejemplo, me pasó con Nicolás Maduro en Venezuela. Ante el roche, la presidenta tuvo que salir a dar declaraciones solo para hacerse la desentendida, como lo hizo con los Rolex y los muertos que carga encima. Aseguró que ella no tenía ni idea de lo que había pasado y que la prensa siempre será bienvenida porque ellos respetan la libertad de expresión. En su casa, cuando gusten, acá estamos siempre en ese respeto de la libertad de expresión. Y acabo de enterarme, lo ocurrido en la mañana. Es un tema que el ministro de Defensa ya está tomando las acciones pertinentes. Así que todos ustedes sean bienvenidos y esta es su casa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Presidente.
Literalmente, luego de emitir esta oración, se dio media vuelta y cerró las puertas de Palacio de Gobierno. Ni siquiera se le pudo desear feliz cumpleaños. Fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.